Felicidades. Hola, gracias. Sigo, mi cumpleaños fue el 11. Yo sigo festejando. Voy a festejar hasta marzo, hasta el 18 de marzo que nos quedamos acá. Así que estoy muy contenta con mamá. Con una visita especial, ¿no? Acá obvio, como... mi mamá no falla. Ya está toda la temporada, viene desde el día del debut hasta que lo que más se pueda se queda conmigo. Así que. ¿Qué? ¿Cómo la vieron en la obra de teatro? Muy bien. Está contenta, ¿viste? Me dice, ay, ella se emociona y llora, ¿viste? Cada vez que me arriba al escenario. Yo creo que son todas iguales las madres, igual. Nada, agradezco poder tenerla y poder disfrutarla y que vea mi progreso día a día, así que la verdad que es un placer. Aparte, bueno, me habrán visto que estoy en la comedia, el rompeboda, en el espectáculo de humor. La verdad que la gente lo pasa bien y bueno, eso es bueno porque me doy cuenta que uno logra el objetivo. Vuelvo a trabajar con Sergio Bonal después de tantos años que él fue el creador, mi creador, yo siempre lo digo porque bueno, se lo debo a él que me haya puesto arriba en el escenario. Así que contenta acá con todo el elenco, somos un montón, nos llevamos muy bien, cosa que no pasa en todos los elencos. Ahora va muy bien. Muy bien, muy bien. La comedia está, la verdad la estamos rompiendo, gracias a Dios, y el espectáculo de humor también. Hacemos dos funciones todos los días, martes, miércoles y jueves, el rompebodas, viernes, sábado y domingo, espectáculo de humor, humor en 3D. Así que los invito a todos de paso, chiveo, y sigo de festejo. Así que con mi amiga, una de mis amigas que vino a visitarme, también Paola, mañana vienen dos amigos más. Pasándola bien, la verdad. Yo como alejada de los escándalos y igual nunca estuve muy metida en eso, de vez en cuando, ¿no? Como que me relacionan alguna cosita, pero bien, tranquila, trabajando. Bueno, ¿ahora a descansar o a seguir festejando? No, a descansar. ¿Lo decís porque era tu mamá o...? Mi mamá está curada de espanto, porque la nena le salió, no sé cómo decirlo, para que no suene más, muy sociable soy. Entonces, en Mar del Plata uno va dejando amigos año tras año, entonces te invitan, che, venid acá, hacemos una previa en tal lado. Entonces, está bueno, no es solo el ir a un boliche, sino que me junto en la casa de una persona, de la otra. Vamos, uno de un elenco, de otro elenco, y está bueno, la verdad que está bueno. Lo disfruto mucho. Bueno, me alegra gracias. Mucho que estés bien y bueno, acá gracias. Con mamá y muchas felicidades. Gracias por estar. Gracias, un beso, chicos. Los quiero, chao.